Saludos, saludos, gracias, muchas gracias por estar con nosotros, señores. Una vez más, aquí estamos en su espacio en noticias. Como siempre, con muchas informaciones, muchas cosas que ustedes tienen que saber. Aquí las traemos para que estén debidamente enterados. Como siempre, nosotros muy contentos de compartir con ustedes todas estas informaciones que están sobre el tapete y que usted tiene que saber. Señores, pasando de todo en República Dominicana y muchas expectativas. ¿Por qué? Porque el gobierno inicia de nuevo, ¿sí? El presidente Abinader estará estrenando su nuevo gobierno a partir del 16 de agosto. A partir del día 16 de agosto, el presidente de la República tiene previsto estrenar un nuevo mandato. Y con ese nuevo mandato se espera que lleguen cambios. Y ya los cambios están llegando. Sí, así como usted lo oye, están llegando los cambios para algunos. Llegaron los cambios a Edesur. Me dicen que en Edesur han cancelado un viaje de empleados que tenía Milton Morrison, ya están siendo despedidos en Edesur, de donde sacaron a Milton Morrison para llevárselo al Intran. ¿Sí? Se han llevado unos cuantos amigos se lo han llevado. Señores, hoy es miércoles, miércoles 24, 24 de julio del año 2024. Y estas son las noticias más interesantes de este día. 14 jefes de Estado han confirmado que asistirán a la juramentación de Luis Abinader. El rey de España, Felipe VI, está entre los invitados internacionales, de acuerdo a lo informado por Relaciones Exteriores, que ya han confirmado su participación en este importante evento que se efectuará el 16 de agosto. Medio Ambiente autoriza proyecto turístico Punta Bergantín. Eso es allá en Puerto Plata. Los trabajos en Punta Bergantín se prevé inicien en agosto próximo e incluyen la edificación de 9 hoteles y 6.625 viviendas. Ahí está un nuevo proyecto interesante para Puerto Plata. Senadores consideran que sectores fuera del Congreso impiden aprobación del Código Penal. Bueno, es grande la presión, sí. Y dicen los senadores que son sectores fuera del Congreso que están frenando la aprobación de ese código. El año que más muertes se registró en República Dominicana, hombres engloban el 57.76 de las defunciones ocurridas el año pasado. El año pasado, el anuncio de estadísticas vitales de la Oficina Nacional de Estadística, hizo comparativo del registro de defunciones durante 12 años en el periodo que abarca del 2011
al 2023, concluyendo que el 2021 fue el año con más muertes en la República Dominicana, y los meses de enero, marzo y julio son los que ostentan las mayores cifras de fallecidos. El comportamiento histórico de las defunciones ocurridas y registradas a nivel revela una tendencia generalmente oscilante, con ocasiones en las que se observan leves reducciones respecto al año anterior. El 2011 registró 36.485 muertes. El 2023 cerró con 43.338 y 50.702 defunciones hubo en el año 2021. La Oficina Nacional de Estadística calcula que durante este periodo el número de defunciones experimentó un incremento del 18.78%, con un promedio anual de aumento del 1.57%. Hay que anotar que ahí se está, pues, teniendo estadística de los efectos de la pandemia, de esa pandemia que sacudió al mundo y que hizo tanto daño. Miriam Germán revela, tuvo diferencias internas, algunas irreconciliables por sus principios. Admitió que la transparencia fue más difícil que lo que ella esperaba. Es difícil, señores. Es un país donde la gente está acostumbrada a mantener todo en secreto y guardado, tratar de trabajar con transparencia. Ministro de Salud dice que tenemos más de 40 años que no se registra en República Dominicana un caso de ántrax. Ante las críticas del Colegio Médico Dominicano, asegura que la vigilancia nunca será innecesaria. Hay que vigilar. Hay que vigilar. ¿Y de qué manera? Oigan esto, señores. La Dirección General de Migración activa protocolo en puestos fronterizos ante posible ántrax en la República de Haití. Dijo que instruyó a los agentes a notificar sobre cualquier persona procedente de Haití que presente síntomas de la enfermedad. Ahí está el protocolo que se está llevando a cabo. El FMI destaca estabilidad macroeconómica de República Dominicana. La misión del FMI concluye la revisión del artículo cuarto del acuerdo constitutivo con la visita al Banco Central. Vamos a esperar a ver qué se desprende de esa visita, sí, porque solo se dicen algunas cosas. Millones de venezolanos en el extranjero no podrán votar en las elecciones presidenciales de su país. De los 8 millones de venezolanos que viven fuera, alrededor de 5 millones deberían poder votar. Pero eso está en veremos. No podrán votar. Y esos son de la oposición, la mayoría, pero no podrán votar. Panamá suspende concesión de aeropuertos. Eso afecta a una empresa de República Dominicana, la suspensión de esa empresa en Panamá. El gobierno de Panamá y el operador del aeropuerto Tocumen S.A.
suspendieron la adjudicación de un contrato para manejar el aeropuerto Colón Enrique Adolfo Jiménez al consorcio ONX. Esta sociedad incluye a la empresa Skycana SRL y subsidiaria de la aerolínea dominicana Skycana. Las autoridades panameñas informaron que se investigarán posibles irregularidades en la adjudicación y un conflicto de intereses en el proceso. Bueno, esperemos a ver qué sale de esa investigación. Los diputados endurecen su reglamento y aplicarán sanciones a quienes no asistan a las sesiones. Embajada de Estados Unidos en República Dominicana anuncia 6 puestos de trabajo disponibles. Oso polar de zoo canadiense muere tras jugar rudamente con otro oso, según la necropsia. ¿Cómo evitar convertirse en un padre tóxico? Busque la respuesta en el periódico Diario Libre de esta fecha. Gracias, muchas gracias por estar con nosotros en esta entrega del Puerto TV, que siempre trae las grandes noticias para usted, las noticias que son noticia y que usted tiene que saber. Señores, hay muchas, muchas cosas que estamos tratando de que usted las entienda y por eso las traemos en detalles a continuación para que usted vea lo que pasa en República Dominicana y el mundo. No se mueva porque ya vienen los detalles de las informaciones.